Partió ya Julio Martínez, su destino es ahora la ciudad de los vientos, Chicago, donde volverá a encontrarse con su ex director técnico. El fin de semana recibimos con agrado también la noticia de que otro salvadoreño hará maletas para la MLS. El caso de Osael es particular. Me parece que él tuvo que haber hecho el viaje hace mucho. A pesar de que algunos tildan su estilo de juego como mediático o estático, la verdad es que cuenta con una privilegiada visión de juego, un toque exquisito de balón y una pegada impresionante. Osael mostró sus goles en los amistosos que la selección hizo a lo largo del último proceso eliminatorio en los Estados Unidos de América. Las canchas donde ahora jugará con su nuevo equipo son testigo de su capacidad como futbolista. Alex Escobar suena aún para el Dallas FC y todavía hay en el país dos jugadores más con fuertes posibilidades de emigrar a la MLS en los próximos días. ¿Alguien puede refrescarme la memoria y recordarme cuándo fue la última vez que después de un proceso eliminatorio para muchos tildado de fracaso, nuestro fútbol fue capaz de exportar tantos jugadores de manera casi simultánea? En su momento, bueno, lo hicieron Raúl Ignacio y Mauricio, luego vinieron Ronald y El Zarco, pero nunca como ahora. Llevamos ya 35 días sin técnico, no hay acuerdo aún por el préstamo de jugadores con la primera. La selección juvenil no está en la mejor dinámica de preparación para las próximas competencias. Parece que no aprendemos. Por otro lado, subimos 7 puestos más en un ranking, en el ranking de la FIFA, que para muchos no sirve de nada, pero no deja de ser una vitrina importante en el mundo del fútbol. Antes éramos 169 en el mundo, hoy somos 71. Antes no teníamos ni un jugador en el extranjero, hoy tenemos 6. Antes un niño prefería usar la remera del Madrid, hoy veo más de la selección, aún a este día. Pero no. Este último ciclo de la selección fue un fracaso. No sirvió de nada, para nada. Estábamos mejor antes, seguramente, seguro. Es que si no lo decimos así se enojan. Es más, no contratemos técnico. Esperémonos mejor a que comience la otra eliminatoria. Así les gusta a unos.